Hacemos pasar, sí, ahora al señor Jorge Julio López. Por acá, señor López, yo le pido que se acerque primero hacia aquí, ¿sí? Buen día. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Señor López, usted ha sido citado a declarar como testigo en esta causa que se le sigue al señor Miguel Osvaldo Ticolás por los delitos... ¿Qué significa hoy Jorge Julio López, a más de un año de su desaparición última? ¿Por qué el empeño contra su persona? ¿Era un peligro para la sociedad? Los que llegaron a conocerlo pueden testimoniar de su gran memoria, hechos vívidos y desgarradores, marcados a fuego en la retina del recuerdo. Y otra cosa que les pido a ustedes es que vio las vías, bajando las vías del río, vos contás más o menos dos pasos, así, dice que ahí habían enterrado el cuerpo. Claro, lo que mira cómo se acuerda. No me acordaba. A ver. Yo, claro, y te ataban un colchón, y te ataban así, mano en pie, y te ponían una pinza acá en la que te dije, y o si no la punta del dedo, o si no acá, mira. Ahí está la suya, pero no se me fue más, mira, y ni me la quiero sacar. Acá. Y lo que torturaban eran... ¿El comisario Vides? Vides, sí. Y... parate. Trota. Una pinza te agarraba y con el, cuando te hacía contacto con la otra, y Checolá decía, este hijo de puta se reía en el otro lugar, porque allá en la rana te ponían con la... Era la, no era corriente eléctrica, no, batería. Y la batería se me hacía en cosquillas. Y dice, ahora le decía a otro, che, ponela directo desde la calle, vamos a matarlo el viejo este. Decía. ¿Quién decía? Pinche Colás. Vine el 22 de diciembre, sí. O el 21 a la noche y el 22. Y estuve hasta el 4 o 5 de abril, que lo llevaron primero a Olmo, dieron vuelta por todos los lados y al último, a la tarde, terminamos en la unidad 9. ¿Casi 4 meses? 4 meses. Ya la conocía como si fuera mía. Su mano temblorosa señala, marca. Hay mucho por decir, entreverado en su sentir. El montonero ya entregó las armas, no tenían más. Iban a la celda y me tiró en el suelo. Y por ahí siento una mujer que grita, no me peguen, no me peguen, y me asomo. Y estaba, ¿sabe quién estaba ahí? El señor Plaza, que lo habían llevado. Y la mujer le dice, ¿por qué no me defendió padre? Resulta que esa una mujer de muy grande era, mujer sería gorda y medio alta, que después, cuando la picaneaban, me decía, ¿quién te trajo a vos? El palomo, dice. ¿Y quién era el palomo? Plaza. Ah, el palomo te trajo, ¿cómo sabes? Sí, ahí está, mire. Después dieron vuelta ahí. Es un pasado cruento del que habla. Su relato se aleja de lo común. Su decir va por rumbos poco imaginados. Lo previsto acá no es regla. Señor López, te dice que a De Marco le pegaron un tiro. Sí, a De Marco también acá.
Usted decía que encuéntrenlo, si algún día póngalo y déjelo en el matado, va a ver que tiene el tío acá en la cabeza. Y a los bicis, después me tiré al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios le digo, Le hago otra pregunta. En su mirada está el pasado. Ese pasado que no quiere callar. Y a borbotones salen, cual lava de volcán. Recuerdos ardientes, visiones únicas, hirientes en su padecer. Testigo de un pasado atroz. Que también muchos cayeron y otros se salvaron. Por ahí llegan a una celda, abren otro. Y le dice, che, y el chico que estaba ahí adentro, un chico joven, hacía, como si estuviera mal, enfermo. Dice, ¿cómo te llamas vos? Levantate, no. Y el chico no podía levantarse. Entonces agarran ellos y lo levantan. ¿Cómo te llamas? Le dice. Y López Montaner, dice, abatas, hablaba. López Montaner. Montaner. Que después, otro de atrás dice, ¿sabés quién es este? Dice, el chico de los boletos. Cuando sale el sol me sacan y me llevan al. Y ahí encuentro a Sánchez, a Cano, al soldado Alerkowski. Estuvimos yo, Cano, Casagrande, el soldado. Después lo rotaban, lo llevaban y lo volvían a traer dos o tres veces en ese mes que tuvimos. Seguro. ¿Y qué dijo con relación a Checolás? Que estaba Checolás acá y Camps allá. Y Camps ahí. En su memoria está la memoria de los otros, aquellos de sueños incumplidos, de destinos ignorados. Julio Mayor, uno. Levántese. Jorge López, levántese, cagamos, me dice Mayor. Chau Gallego, me dice. En el cielo los vemos, creíamos que le iban a boletear. Y por ahí lo sacan afuera y le dicen a Alejandro Sánchez, vení vos también, Sánchez, levántate. Y cuando Sánchez se levanta y llega a la puerta de la celda, le dice, viene uno corriendo de adentro, dice, retengan a Sánchez, ¿qué pasó? Le dicen los otros. No sé. Me dijeron así, reténganlo, y lo metieron para adentro. Por lo que gritó uno de adentro, vino algún mensaje de la fábrica. Y algo alcancé a... Ese en la fábrica era un pochinchero de primera, dice. Dice que dijo uno de la fábrica. Le habló que en la comisaría, cuando Sánchez dio el número del lugar donde estaban trabajando, la calle, y le dijo que era la Peugeot. Y no lo vi más. Siempre trabajé de albañil. De profesión, albañil. Bueno, dice. Albañil. El que construye. Su indignación está impregnada de lo injusto, de lo incalificable, del honor respondido. Servicio penitenciario. Y el que manejaba el camión fue el mismo que manejó el carromato que me sacaron de mi casa. Se llamaba Jorge Ponce y se había criado en el barrio nuestro. También había una vecina ahí atrás de mi casa que lo veía medio
mal comido y le daba comida, le daban de todo. Por eso yo siempre digo, no críes cuervo que después te sacan los ojos, como dice el refrán criollo. Y ahí siento hablar a ese tipo, el gangoso este. Y nunca me había metido mal, dice. Yo le digo esto como dato, porque ese mismo tipo con el que mató a la chica del orto, a, o sea, Patricia, al marido, a Roda y a otros más, esa noche, como les conté. Ese tipo estaba ahí, algo tenía que... Así que los de la cárcel tienen que saber quién era. Y si lo llegan a encontrar, llámenme que yo lo voy a reconocer. Cuando lo sienta hablar, lo reconozco. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro al Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, si lo mato y que voy a matar una porquería de esa. Personas secuestradas, de las que nadie sabía dónde estaban, recuperan su existencia, la de sus últimos momentos, en las palabras de este testigo providencial. Primero, los agarran y los tiran a todos en la celda junta. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, y dice, mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a las media hora, así, yo calculo, lo sacan a Roda. Agarran y lo sacan y por ahí siento como un martillazo y un tiro. Con una, sería una pistola de con silenciador, y le siento un tiro y un grito. ¡Ah! Después la sacan a Patricia. Patricia le gritaba, no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten, quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro. Y después sacaron el marido, a Ambrosio y Marco. Y también. Ambrosio y Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron a la rastra, lo llevaron y otro tiro. Cuando la tiran a Patricia, sí. Patricia me dice, López, no me fallé. Si salís, que es el único que los que nosotros que puede salir sos vos. Dice, me dice, andá, buscalo a mi mamá, a mi papá o a mi pariente, a mi hermano, dice, y decirle, dice, dale un beso a tu hija, a mi hija, dice, de parte mía.
tranquilícese. Si usted quiere que interrumpamos... No, sí. Cada vez que me hablan de eso, me enloquezco. Justo se enteró y pasó por ahí. Otro agente, no sé, de la quinta, dice, mira, dice, traen al cuerpo de Patricia y de otros más. Los cuerpos esos, usted pregunten en esa zona, los cuerpos de Patricia, Roda, entraron en la parte de atrás del cementerio. ¿Sabe de cuándo la conozco a Patricia del Orto? Antes que entrara en la universidad. Mujeres que reviven gracias a su memoria. La palabra mujer, ignoradas por quien ha nacido de vientre de mujer. No sé en qué, si andaba en algo, pero ella nunca agarró un arma en la mano. ¿Sabe qué hacía Patricia del Orto? Y otras chicas como Mirta Manchola se dedicaban a cuidar chicos, a darles de comer, pedir. Y cuando nadie los apoyó, que se quedaron, iban a con los chicos de la universidad, toda la juventud peronista juntaban las monedas, iban de a pie o en bicicleta a la universidad para ahorrarse unos pesitos, sin tomar el micro, para llevar cosas para darle a los chicos. Ahí la conocí. Y juntó los chicos, los llevó a Mar del Plata, nos hizo conocer lo que era un mar, lo que era bañarse en un mar, a todos los chiquitos medio desamparados. Esas cuatro o cinco mujeres, que yo digo, estas son mujeres de oro, de esas chicas no consiguen más. Y estos asesinos la mataron sin piedad, sin nada. Y un día viene uno de los que estaba ahí, de los que andaba ahí, y nosotros estábamos así, le digo, señor, le digo, no puede llamar a alguien que lo dé algo para las armas. Mire cómo estamos. Cano tenía los pedazos de mi camisa que me habían sacado y la habían atado así porque no tenía nada, me rompieron toda la camisa. Y la camisa me llegaba por acá. A veces cuando hacía frío me bajaba el pullover, solo el único que tenía para abrigarme. Y ya estaba todo sucio, lleno de cáscara. La barba me llegaba por acá, los pelos así. Al padecer psíquico del terror, del miedo al fin del condenado, se agregaba el padecer físico, inhumano por doquier. Si lo sacaban para picanearlo, lo daban de comer cada 2 días, agua, cuando se acordaba, pero acá no se puede entrar del olor a mierda y meada que hay. No los llevaban al baño, nada, tiraron. Dígale, digo, ¿cuándo me van a matar? Prefiero que me maten y no estar acá, muerto frío, todo sucio. Mire cómo está la barba así, todo como una cáscara se me había hecho de la mugre, de estar tirado en el suelo. Porque en la tinta había un pedazo que era de cemento y otro, le sacamos el cemento porque era muy frío, lo rompíamos nosotros y abríamos y lo enterrábamos. Amontonamos todo para no morirlos de frío. Y acá estaba yo, en el último. Perdón. Perdón. Había dejado una marca yo. Sí. Sí, ratificó que está igual. Bueno, cuando más se le han cambiado estos nuevos, pero antes estaba igual. Sí, la parte donde está despegado. Sí. Es como mi casa. Ah, dice, la de la que contó la casa. Ya en el 70 y algo ya hubo presos acá. Que no eran presos comunes. Eso me contó. ¿Quiénes fueron esas manos anónimas que manejaron la vida
y ejecutaron la muerte de tantas personas. Como los picaneadores. Sí, todo completo. Estaba Garachico, estaba Aguiar, estaba Manopla Gómez, que Manopla Gómez incluso era el que le hacía hacer a los presos el meterle la cabeza en el agua, el, ¿cómo se llamaba? El submarino seco, alguna cosa de eso. Era temible ese tipo. Te agarraba en el suelo, enfermo. Todavía tengo el recuerdo de él, de la patada que me dio acá en el hombro. Pero no era francés, era nazi. Un tipo nazi. Se le conocía por el acento, no era francés. ¿Ese sabe quién lo conoció? El soldado Alerkowski. Porque había una que le decían la patota, que era la de Kanz, y la de Chicolá no era patota, era la Gestapo. Así se nombraban ellos cuando llegaban. Y ahí siento hablar a ese tipo, el gangoso este. Y nunca había metido en mano. Yo le digo esto como dato, porque ese mismo tipo con el que mató a la chica del orto, a Patricia, al marido, a Roda y a otros más, esa noche como les conté. ¿Ediciones? Sí, sí, señor. Yo coopero en todo lo que me pidan. No, no, no. Cualquiera que quiera otra pregunta, se la respondo si la sé. Jorge Julio López. Este hombre, señor López, de profesión albañil, todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor. De mano temblorosa. Bajando la vía del riel, vos contás más o menos dos pasos, así. Dice que ahí habían enterrado el cuerpo. Que recuerda. Y ahí estamos con Roda y los picanean toda la noche. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Y una noche quejumbrosa, diletante y eterna. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La tortura en un día, dos, junto con nosotros. De voces acalladas. Hoy vueltas a oír. Y ahí encuentro a Sánchez, a Cano, al soldado Alerkowski, y traen a otro preso. Era un chico llamado Urcola, que había caído, no sé, este hombre que mira. Que sabe y que vierte verdad. Este hombre. Hoy. Es la mirada de todos.